¡Hola a todos! Aquí Makoto Tuchija en un nuevo video de Monster Legends Y bueno, en esta ocasión estamos por aquí en mi cuenta pequeña, en mi cuenta de nivel 70 y tantos Donde les dije que también íbamos a hacer combates PvP guapos y suculentos para llegar a campeón 1 Que bueno, ahorita estamos un poquito lejos, estamos en oro 1, pero estoy seguro que se puede Podemos llegar, va a ser casi casi esto como un Road to campeón 1 Pero bueno, es leyendas PvP gente, así que vamos a hacer combates super guapos por aquí con mi mejor equipo o oh, bueno uno de mis mejores equipos que sería por aquí con don flamas el viejo confiable y también prisioner 2.0 que bueno con estos monstruos creo que no podemos perder ¿eh? sinceramente aunque pues por aquí como pueden ver no tengo ni runas x ni nada pero pues creo que va bastante genial este equipo no tengo un 130 y 215 no un 130, un 115 y un 110, así que venga, vamos con eso a tratar de destrozar por aquí, digamos, a Renato, ¿no? Renato nos da 26 copas, que ahorita es lo que buscamos, unas copas jugosas y también ya puso ahorita un equipo de defensa para que, este, no me ganen, ¿no? Así que bueno, para no perder copas ya y llegar a lo más alto, venga. Por aquí este tipo acaba de atacar primero, ¿cómo es tan veloz este tipo? Que bueno, a ver, a ver, a ver, ¿qué pasó por aquí, doctor García? Runa nivel 6. Ah, es que tiene un montón de velocidad grupal, ¿no? Bueno, con eso, como pueden ver, es más que suficiente para ganarle a mi equipo en cuanto a velocidad. ¿Cómo se quedan? Bueno, venga, un Kazuchi. Es que aquí me sorprendo porque, bueno, es mi cuenta pequeñita y pues <laughs> no tengo todas las de ganar por aquí. Aunque vamos a intentarlo. A ver, vamos a utilizar hackeo de fuego. Y pues con esto les ponemos debilidad piricano ¿no? Y ya nos cargamos a esa Kailich. Y pues por aquí se viene el poderoso Igursus, que Igursus es un crack matando a sus compañeros. Me encanta, Igursus, eres el mejor del mundo. <laughs> en serio, siempre los Igursus terminan matando a sus propios compañeros. Así que por aquí que tenemos, tenemos, te saludo y te bendigo. Con esto nos damos precisión y también potenciador de daño, ¿no? Que creo que esto está también bastante genial. Pero pues no nos sirve porque traigo a Don Flam así a él no le entra nada de eso. A ver, con esto podemos poseer de nuevo, por si las dudas. Pero yo creo que no. Yo creo que ya va a caer ese Igursus. Así que le voy a quitar el rasgo, de hecho. Venga, a ver, ahí está. Y pues ya, ya sin rasgo le puedo hacer de todo, ¿no? Según. A ver, tenemos por aquí el Katsuchinken. Eh, que aquí no se lo cambié. Aquí le dejé esta misma técnica que sería de cero de cooldown. Y pues tiene muchas probabilidades de fallar, ¿no? A ver, de hecho, vamos a probarla. A ver si falla. Pues no, en esta ocasión me acertó los dos efectos. Porque es un crack. A ver, un Mokuso. Perfecto. Y ya con eso, ¿qué le acabo de quitar? ¿Qué? A ver, a ver, a ver. ¿Qué acaba de pasar? ¿Le acabo de quitar con el Mokuso el rasgo inhabilitado? Qué raro, ¿no? Bueno, no importa, aquí tenemos transgresión de la primera regla, que de hecho pues ahorita mi juego está en el otro español, y pues <laughs> esta técnica me gusta más como suena en el otro español, que dice violación, porque es lo que hace, literalmente este Flamerion va a violar a Igursus, y de nuevo tenemos la batalla épica entre Igursus y, y Flamerion, ¿eh? Ahí está, para que vean quién es el más fuerte. Aunque, <laughs> de hecho, pues, este no era un Igursus al 130. Tráiganme un Igursus al 130 que lo destrozo. 26 copas que me llevo por aquí. Y pues, esperamos llegar más alto todavía, ¿no? A ver, de hecho, quiero que me den de 50 copas. A ah, qué buena época, ¿no? Sí recordarán la temporada pasada cuando nos estaban dando el doble de. De copas o el cuádruple de copas, fue ¡Qué desfase! Eso me encantó, ¿eh? Social Point, repítelo por favor, porque es la mejor manera que puedes hacer para que la gente juegue PEP. Así que bueno, aquí otro que me da 26 copas, pero lo veo un poco pobre, ¿eh? Un poco débil. A ver, actualizamos. Y tampoco creo encontrarme algo mucho mejor por aquí. 25 copas, 25 y 23. Bueno, a ver, actualizamos una vez más. A ver, este nos da 26 y parece ser que, bueno, este 28, este sí está potente. A ver, vamos a ver si este equipo no nos gana. Que espero que no. Porque bueno, ya ahorita vimos que un equipo nos superó en velocidad nada más comenzar. Ah, ya sé por qué, porque Flamerio no trae ni siquiera velocidad grupal ni nada. Madre mía. Bueno, pues por aquí nos empiezan a activar sus trampas pestilentes. Nos quieren acabar a trampas pestilentes, pero no nos vamos a dejar, ¿verdad? Que no. Venga, un Kazuchi. Kazuchi por aquí, Kazuchi por allá. Y logramos poseer a ese Kihaku. Así que perfecto. Ahí está. Amuleto cinético por ahí en ese bicho. Y este bicho nunca lo veo aquí en PvP. ¿eh? Primera vez que lo veo en PvP a este bicho. <laughs> así que bueno, vamos a ver. Tenemos el hackeo de fuego que con eso es más que suficiente. Flamerion 130 está muy roto. En una cuenta nivel 76 está muy roto un Flamerion al 130, eh. Y también tengo a mi sapo al 130. De hecho, lo voy a poner. No, hoy no, hoy solamente este equipo. Para la próxima cambio de equipo y pongo este al sapo feo, pongo tal vez a talica y pues no sé a quién más. A ver, nos llevamos 2500 de, de comida. Y pues por aquí, a ver, tenemos 27 copas. Bueno, este nos da 27. Está bastante bien. Y tiene un equipo de un Igursus, un Criotán y un cucarachón. ¿Qué les parece? Hmm. Son como que unos monstruos grandotes, pero que no, no van a poder hacer nada contra mi equipo, ¿verdad? Bueno, quién sabe si este cucarachón sea grandote. Bueno, me acuerdo que la en la invasión de titanes, pues eran estos, ¿no? Precisamente este equipo al que nos enfrentábamos. Bueno, cómo se extrañan esas invasiones de titanes. Pero creo que tenía muchos problemas ese evento, así que creo que ya ni siquiera lo van a volver a sacar, o por lo menos nunca han dicho nada al respecto de ese evento. Tal vez ya se les olvidó a Social Point. Y pues por aquí un Kazuchi, ¿verdad? Venga, por favor, congélalo. Perfecto, muy bien. Si logramos congelar a ese cucarachón, todo perfecto. Porque si no, este nos puede poseer. Aunque mi Flamerion aquí está chetadísimo porque tiene artefacto y no lo puede poseer ni nada. Así que bueno, con Flamerion tengo más que de sobra para este equipo, ¿verdad? Ahí está. Ay, madre mía, ese cucarachón se salvó. Y bueno, por aquí tiene armadura. Tienen de todo armadura espiritual. A ver, ¿qué acaba de hacer? Perfecto, acaba de aplastar a su cucarachón. Pero... Eso no me gusta nada, ¿eh? Que se acaba de poner un escudo. ¿Tengo algo para romper escudos? Dime que sí, dime que con esto rompemos escudos. Pues no, con esto tampoco. Y con esto menos, ¿verdad? Bueno. Pues venga, yo creo que vamos a utilizar esta técnica para ponerles ahogamiento. Ahí está, y con eso también les vamos a quitar bastante vida, ¿no? Y energía. Y también con mi espadón terremoto les quitamos Bueno, es que, madre mía Este equipo está súper chetadísimo, eh <laughs> Bueno, y este Si lo subiera de nivel, pues mucho mejor, ¿no? Si subiera de nivel las reliquias A ver, un yuyu guasa Y también a mis monstruos Porque solamente tengo aquí a en al 130 Y ya me merezco otro monstruo al 130 Aquí en mi cuenta pequeña ¿Verdad que sí? A ver Con esto sí le vamos a quitar ese escudo Y ya está A ver, por aquí el ahogamiento 42 de vigor que pierde y un Ascraeus que le mete, bueno, 20.000 a ese Criotán pobrecito, pero todavía le viene lo peor. Le viene por aquí. Aturdimiento bloqueado. Le viene el el golpetazo de mi poderoso flamerio, ¿no? Con una quemadura máxima me los cargo. Adiós a su casa. Y bueno, 29.000 que les quito y cayeron los dos hermanitos al mismo tiempo. Es que eran unos tanques bastante similares, ¿eh? Criotán y Gursus Ouros Faltó euros, ¿verdad? Para que fuera el equipo. El equipo montaña. <laughs> A ver, nos llevamos una runa de nivel 1 de velocidad. Y también la oportunidad de compartir por aquí. Ahí está, compartimos. Y giramos la ruleta otra vez. A ver. Bueno, 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 nos llevamos mil de comida, ¿no? 1250. Justo lo que queríamos. Y por aquí ya tenemos oponentes ya más temibles, ¿no? 26 copas es el que me da más y no es nada temible. 24 copas, Romero Manuel. Ah, pero ya se me acabaron los ataques. Madre mía, ¿qué pasó aquí? Que tan rápido se me acabaron los ataques. Bueno, creo que tengo por lo menos un ataque más para hacer. A ver, esperen un momento. Y pues sí, tengo un ataque más de estos que dan en las misiones diarias. Y vamos a enfrentarnos a Romero Manuel, ¿no? Que tiene 130, 115 y 110. O vamos a actualizar a ver si sale alguien más tocho, más pesadito por aquí. Aunque tampoco quiero pasarme porque muchas veces yo confundo mi cuenta pequeña con mi cuenta grande. Y digo, ¿puedo enfrentarme a este? Y la verdad es que no, porque son monstruos súper pesados. Y pues yo tampoco es que tenga aquí el mejor equipo del mundo. Ni siquiera runas X llevo por aquí. Así que vamos a ver. Si nos podemos enfrentar a este equipo de el elefantín. El elefantín es muy problemático, pero en esta ocasión creo que no, ¿eh? Lo tiene con velocidad grupal, qué extraño. Casi siempre se suelen ver con velocidad individual. Pero bueno, a ver. Somos más veloces y ya con eso nos da una alegría, ¿verdad? A ver, trampa pestilente también no la devolvió. Y por aquí un Kazuchi. Es que este Quijaco está intratable. Hoy no falla ni un ataque. Es cierto, muchas veces me quejo de que los grupales fallan demasiado. Y hoy, como que no, eh. No me ha fallado prácticamente nadie. A ver, por aquí un hackeo de fuego. Y pues ahí está. Los volvemos vulnerables al fuego. Y ahorita un máximo daño. Que de hecho creo que no he utilizado esa técnica. El máximo daño. Bueno, es que con un poco yo. Mira cómo se puso. Y por aquí se viene un saludo y te bendigo, ¿no? Que no lo he utilizado tampoco. Mejor esta, venga. Ahí está, y lo poseemos, ¿no? Perfecto. Y le quitamos 24 de vigor, lo cual viene también bastante bien. Por aquí creo que me voy a dar el lujo de cargar o utilizar esta técnica, mejor, para hacerle un poquito más de daño. Aunque con mi hackeo de fuego, que ahorita tiene la debilidad pírica, y pues con el máximo daño va a ser más que suficiente, miren. Ahí está. 89 mil que le quita O sea que un Igursus al 130 No es nada para mi flamerión. Y bueno pues <laughs> Espero que les haya gustado este videito Aquí estos combates todos guapos Y pues como les digo vamos a intentar llegar A campeón 1 aquí en mi cuenta pequeña ¿eh? Así que bueno si les gustó el video Pueden dejar su suculento like, comentar O compartir, la verdad se los agradezco muchísimo Y sin nada más que decir Nos vemos en el siguiente Chao